Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. A ver, un ratito voy a compartir. Hola, hola. Bien, vamos a avanzar con esta parte. ¿De acuerdo? Ver, vamos. Respuesta a la pregunta número uno, ¿cuál sería? Ahí está la pregunta uno, la pregunta dos. ¿Correcto? Ya, uno, la A me dicen. A ver, vamos a hacerlo rápido nomás. Mira, cuando tengo seno, la fórmula me indica lo siguiente. A ver, todos saben la verdad, antes, todos saben las fórmulas, porque va a ser un impedimento para mí si no saben las fórmulas. A ver, todos los que están presentes en el AB saben las fórmulas de la solución general, todos saben. ¿Recuerdan las formulitas o no? Ya, sí recuerdan las fórmulas entonces, ¿no? Ok. Listo, entonces avanzamos. Bueno, acá simplemente vamos a tener que aplicar la fórmula para seno, ¿no? Sería 6x igual a k pi más menos 1 a la k por el arco seno de un medio. ¿Qué arco tiene como seno un medio? Pi sextos. Y cuando el 6 pase a dividir, x va a ser igual a k pi sextos más menos 1 a la k multiplicado por pi sobre 36, donde k pertenece a los enteros. Obviamente puedo usar k como puedo usar n, ¿no? No hay problema. ¿De acuerdo? Muy bien, respuesta entonces, avión, ¿no? Avión. Listo, ya está la pregunta número uno. La pregunta número dos, ¿cuánto sale? A ver, Juan ahí les ha subido la fórmula, ¿no? Ok, ahí Juan ha subido la fórmula para seno.
Gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta de tangente. Ya, la 2 me dicen que es la B. A ver, ¿es correcto eso? Muy bien. Entonces la 2 sale la B. Ya. Cuando es tangente, sería de esta forma, ¿no? 3x medios va a ser igual a kpi más arco tangente de 1. ¿Qué arco tiene como tangente 1? Bueno, pi cuartos. El 2 pasa a multiplicar 2kpi más pi medios. El 3 pasa a dividir 2kpi tercios más pi sextos, ¿no? Donde k pertenece a los enteros. Respuesta blanquiazul. Ahí está. Esa es la pregunta número 2, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta 2. ¿Ja? Tómenle una foto a eso para pasar a la 3. Listo. Bueno, si tengo cotangente de 2x más pi quintos igual a 1, no hay fórmula para cotangente. ¿De acuerdo? No hay fórmula para cotangente. Entonces, lo que se tiene que hacer es pasar a tangente, ¿no? Lo invertimos, pues. Si cotangente de 2x más pi quintos, mira. Si yo tengo por dato cotangente de 2x más pi quintos, entonces eso quiere decir que al invertir, la tangente de 2x más pi quintos también tiene que ser 1. Es el recíproco, ¿sí o no? Entonces aplico la fórmula de tangente. 2x más pi quintos igual a kpi más arco tangente de 1. 2x más pi quintos igual a kpi más pi cuartos, ¿no? Pi quintos pasa a restar, sería por acá pi cuartos menos pi quintos.
Luego tienes que efectuar esa resta, que saldría pi sobre 20. Y luego el 2 pasa a dividir y tendrías x igual a k pi medios más pi sobre 40. Donde k es entero. ¿Cuál sería la respuesta? A. La A. ¿De acuerdo? La A. Ahora, acá te quiero ver. A ver, en la 4. Ahí te quiero ver. Vamos. Pregunta número 4. ¿Cuál sería la respuesta? Un minuto. Bien, vamos a desarrollar esa pregunta número 4. Ya, a la pregunta 3 le tomaron foto, ¿no? Porque la pregunta 4... A ver, un toque. Voy a hacer que alcance. Ah, se alcanza. Ya, a ver, chicos. Ya se olvidaron también, mira, ve, ya te olvidaste de esta identidad. Ve. No te puedes olvidar, pues mira. Seno a la cuarta más coseno a la cuarta es 3/4 más 1/4 del coseno de 4 teta. O sea que tendrías por acá 3/4 más 1/4 del coseno de 4x igual a 7/8. O sea que 1/4 del coseno de 4x es igual a 7/8 menos 3/4. Acá multiplico por 2, acá también por 2. Tendría 1/4 del coseno de 4x igual a 7/8 menos 6/8. Pero 7/8 menos 6/8 es 1/8. Cuando tú saques cuarta, mira, ve, mira que quedó, ve. Quedó algo conocidazo, ¿sí o no? Cos de 4x igual a 1/2. Y si cos de 4x es igual a 1/2, entonces de arranque, solución general. 4x igual a 2k pi. Más menos arco coseno de 1/2.
Pero tú sabes que el arco coseno de un medio es pi tercios. Por lo tanto, la solución general sería pues K pi medios, porque pasó a dividir el 4, más menos pi doceavos, ¿no? Donde K pertenece a los enteros. Ajá. No habría respuesta, ¿no? Ajá. Ya. No hay clave ahí entonces. Acá colócale un 1, ¿ya? A la A le colocamos un 1. ¿De acuerdo? Ahí me comí un 1 ahí, a ver. Listo. Ahí le ponemos un 1 a la A para que cumpla. ¿De acuerdo? Ya, ahí le pueden tomar fotos juntas ya a la pregunta número 3 y a la pregunta número 4. Una fotito ahí juntas, ve. Las dos están bonitas, ve. Tómale foto, ¿ya? Muy bien. Listo. Vamos a colocar por acá la pregunta número 5 con sus claves, con sus alternativas. Y también vamos a colocar la pregunta número 6. A ver, pregunta 5, ¿cuánto sale? ¿Cuál sería la respuesta en la 5? A ver. Vamos, un minuto, 5.
A ver, las cinco, me dicen las cinco la D y las seis la C. Ya, veamos, veamos, veamos. A ver, miren acá, por favor. Hay una identidad que es bien clara y dice lo siguiente: cos cuadrado menos seno cuadrado se entiende que es igual al coseno del doble. O sea que aquí yo tendría que el coseno del doble, que es pi medios menos 2x, es igual a 1/2. Pero el coseno de pi medios menos 2x yo lo puedo cambiar por su equivalente, que es seno de 2x, ya que los ángulos son complementarios. Aplico solución general. 2x igual acá pi más menos 1 a la k por el arco seno de 1/2. ¿Qué arco tiene como seno 1/2? Bueno, ese arco es pi sextos. Y cuando el 2 pase a dividir, tendríamos x igual a k pi medios más menos 1 a la k por pi doceavos, ¿no? Donde k pertenece a los enteros. Respuesta, dedito. ¿Correcto? Entonces, en la pregunta número 5 sale la D. Coincidimos con sus compañeros, ¿no? Pero vamos con las 6. Yo creo que en las 6, ahí sí, en el procedimiento tal vez han fallado, así que vamos a verificar. Bueno, si yo tengo la diferencia de senos, hablamos de seno de A menos seno de B, ¿correcto? Seno de A menos seno de B. Esto va a ser igual a dos veces coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Y si tengo por acá cos de A menos cos de B, esto es igual a menos dos veces seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Entonces, cuando en el numerador tengo seno menos seno, esto es igual a dos veces coseno de la semisuma, que es 4x, por el seno de la semidiferencia, que es 3x. Eso salió en el numerador, ¿no? Pero en el denominador dice cos menos cos. Ah, eso es menos dos veces seno de la semisuma. X más 7x entre 2, 4x, por el seno de la semidiferencia. X menos 7x menos 6x entre 2 menos 3x. Ajá, igual a 1. El negativo puede salir. Claro, seno de un negativo, eso puede salir. O sea, me quedaría cos de 4x por seno de 3x, y cuando sale el negativo, a esto lo convierte en más. O sea, quedaría seno de 4x por seno de 3x. Hay que tener cuidado acá. En ecuaciones, yo no puedo simplificar así nomás. Yo, para simplificar, debo de hacer lo siguiente. Yo simplifico, claro, esto de acá se va, pero siempre y cuando el denominador, ¿ya? El denominador sea como diferente de cero. ¿Correcto? El denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Ya? Tengan en cuenta esa parte. El denominador debe ser diferente de cero. ¿De acuerdo? Denominador diferente de cero. Así es. Acá lo que se tiene que hacer es simplificar, claro, puedo simplificar,
pero siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. O sea que 3x tiene que ser diferente de capi. X es diferente de capi tercio. Esto lo debo colocar. Ahora sí, una vez que he restringido los valores de x, luego coseno de 4x sobre seno de 4x es igual a 1. O sea, cotangente de 4x es 1. Eso quiere decir que la tangente de 4x también sería 1 porque son recíprocas. Aplico solución general. 4x igual a k pi más arco tangente de 1. Y bueno, el arco tangente de 1 es pi cuartos. Y el 4 cuando pasa a dividir nos daría como resultado x igual a k pi cuartos más pi sobre 16, ¿no? Donde k pertenece a los enteros. ¿De acuerdo? Ya, ese es el procedimiento correcto, ¿no? Ese es el procedimiento correcto. Le puede tomar foto a las 5, a las 6, para poder hacer la pregunta 7. Muy bien. Ahí está la pregunta 7. Y esta es la pregunta 8. Ahí está, la 7 y la 8. Vamos, intenta 7 y 8, vamos.
A ver, siete, a ver, siete dice la D, ya, José dice la E, y ocho, hoy también hay dudas, ¿ah? A ver, en las dos hay dudas, a ver, vamos a desarrollarla. Bueno, para empezar, si me han dado como dato, si me han dado como dato, seno de 5x más seno de x igual a seno de 3x, entonces aplicando a transformaciones, tendríamos que esto es igual a dos veces seno de 3x por coseno de 2x, ¿no? Igual a seno de 3x. En ecuaciones les he mencionado que no simplifiquen, sino pasen a restar. Tienen que pasar a restar para que puedan factorizar, ya que si tú simplificas y no haces nada, estarías eliminando soluciones. Entonces acá, factorizando seno de 3x, dentro del paréntesis me quedaría 2 coseno del doble menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente igualar cada uno de los términos a 0. Seno de 3x es igual a 0. Es un caso especial donde 3x tiene que ser igual a nπ. X, nπ tercios, donde n es entero. La otra posibilidad, 2 coseno de 2x menos 1 igual a 0. Y de acá tendríamos que coseno de 2x es 1/2. Entonces 2x va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a 2nπ más menos pi tercios, ¿no? Que es el arco coseno de 1/2. O sea que x sería nπ más menos pi sextos, donde n obviamente pertenece a los enteros. Ya pues, ¿cuál sería la respuesta? Ah, ya. La B definitivamente es una y la C es otra. B unión C. La E. 7 es la E. ¿De acuerdo? 7 la E. Ahí han fallado, ¿ah? ¿Eh? Han fallado ahí. Va un error, ¿ah? ¿Eh? Ahora, en la pregunta 8, ustedes tienen que recordar una identidad de transformaciones. ¿A qué es igual 2 coseno de A por coseno de B? A esto es coseno de A más B más coseno de A menos B. Entonces, si tengo este dato, ¿no? Si tengo este dato, a ver, voy a colocar por acá mi dato. Si tengo que 2 coseno de 7x por coseno de 3x menos coseno de 10x es 1, esto, sí o no, ¿qué es igual a quién? Al coseno de 10x más el coseno de 4x menos coseno de 10x igual a 1. Mira, ve. Se va y tendría coseno de 4x igual a 1. Caso especial. 4x tiene que ser igual a 2nπ. De aquí x sería nπ medios, donde n pertenece a los enteros. Blanquiazul. La 8, la B. Blanquiazul. ¿De acuerdo?
A ver, tómale una foto a la pregunta 7, a la pregunta 8, para poder colocar la pregunta número 9 y la pregunta 10. Muy bien. Esta es la pregunta número 9, donde me piden resolver y por acá voy a copiar también la pregunta número 10, ¿ya? A ver, hagan la 9 y la 10, por favor.
Bien, la 9 la B, la 10 la C, dicen, ¿ah? ¿Eh? 9B, 10 la C, dicen. Vamos a verificar. En el numerador, mira, acá en el numerador me están dando la suma de seno de 7x más seno de 3x. Y en el denominador, la suma de cos de 7x más cos de 3x, ¿no? Igual a raíz de 3. Aplico transformaciones en el numerador. Sería dos veces seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Abajo, dos coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Acá yo simplifico, pero debo de colocar que el coseno de 2x es diferente de 0. Caso especial, 2x diferente de 2k más 1 pi medio. O sea que x es diferente de 2k más 1 pi cuarto. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué me quedó? Bueno, me quedó simplemente seno sobre coseno, o sea que luego me queda tangente, pues, ¿no? De 5x igual a la raíz de 3. Fórmula de la solución general. 5x igual a k pi más arco tangente de raíz de 3, que es pi tercio. Y de acá saldría k pi quintos más pi quinceavos, ¿no? Donde K pertenece a los enteros. La B. ¿De acuerdo? La B. Así es, la B. Y la pregunta número 10 nos dice que el coseno de 3x más el coseno de x es cero. Transform, ¿no? 2 coseno de 2x por coseno de x igual a 0. De aquí tendríamos que igualar cada uno de los términos a 0, ¿no? Cos de 2x igual a 0, caso especial, 2x igual a 2n más 1 pi medio. O sea, x igual a 2n más 1 pi cuarto. El otro, cos de x igual a 0. X igual 2n más 1 pi medio. Ya. Ahora, son casos especiales, ¿eh? Ojo. Son casos especiales, ¿ya? Son casos especiales. Pero al parecer lo han hecho con solución general, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Pareciera que no le han aplicado el caso especial, sino le han aplicado la fórmula de frente, ¿no? También podría ser, ¿ah? ¿Eh? También podríamos aplicar la fórmula. Pero se tiene en todo caso mejor esto, ¿no? Soluciones generales. ¿De acuerdo? Ya. Yeah. Esta es una posibilidad. Esto que acabo de hacer es una posibilidad. Ahora, si cos de 2x es igual a 0, podría ser 2x igual a 2k pi más menos arco cos de 0 pi medios. O sea que x sería k pi más menos pi cuartos. Allá puede ser la B, ¿no? Otra, x igual 2k pi más menos pi medio. O sea, también podría ser la A. Respuesta A y B. ¿Correcto? A y B. ¿Estamos?
Muy bien, bien jovencitos, gracias por asistir a clase.